Bueno, estamos por acá una vez más en el canal del tío Echi. ¿Por qué demonios tenemos tantos fotogramas perdidos? Me pregunto yo. Bueno, esperemos que no afecte, ya lo voy a estar revisando por acá. Vamos a jugar Paladins una vez más. Empezamos hoy con Paladins y después vamos a pasar a Overwatch. Tengo ganas de jugar un poquillo de Overwatch. Y veremos qué sucede. Como siempre, tarda un poquillo cargando. Ver qué dice acá. De los frames, de la caída de frames. Pero yo no sé por qué hay tanta caída de frames. ¿Será que el internet está mal hoy? Tengo algo descargando, tal vez, no creo. A cerrar esto, cerrar esto y esto. Pues se ve bien. Bueno, juguemos una partida a ver cómo nos va. Batalla a muerte en equipo. Selecciona un campeón. Tyra. Personaliza tu campeón. Tengo que ponerle con Tyra porque la que tenía en la otra cuenta llega por nivel 22 o 23. The hunt calls.
Hola, 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 compañero. Gracias por pasar a saludar. Está tardando esto hoy en cargar. Qué extraño. The gods are Ahí watching. va. Our blood is rushing, and the hunt is on. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. La batalla Okay, comienza. empezamos con un deathmatch. Prepárate para la batalla. El enemigo ha conseguido la primera sangre. Y el Chibonka también. Doble eliminación enemiga. Que me atacan por todos lados. A ver, a ver, a ver. Au. Algo me sigue. Me está buscando, estoy seguro. Tengo miedo. Dámosle focus al árbol. Era la mil. Caigo, caigo. A ver si ya tengo para. Sí, ya tengo. Perfecto. La Miss está haciendo un muy buen trabajo. Personaje que me gusta mucho, yo en la otra cuenta traté de aprenderlo, tengo que volver a intentarlo. Necesitamos la ulti. Doble eliminación. Oh, rayos. Oh, rayos. Estoy un poco más para el manos diestras. Do not rest. Ahora sí. Doble eliminación enemiga. Eliminación enemiga. Pucha, nos llevan algo de ventaja. Cura el corrillo este. Maldito árbol. El enemigo está en matanza. Sí, esa música está muy buena. Y el zorrillo este también.
Ellos tienen una taira, escucho el coso este. No tienen, qué curioso. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Cómo quedó? Tengo que comprar algo de... A ver si puedo. ¡Ay! ¡Ya llegó! Doble eliminación enemiga. Doble eliminación. ¡Vamos a perder, muchachos! ¡Que nadie muera! ¡Sí, voy a morir yo! ¡El enemigo está en matanza! Ay, no. Bueno, estuvo bien. Un buen comienzo. Estuvo cerrado, por lo menos no fue una derrota aplastante. Uf. Bien. Jugaron bien. Especialmente la Mir y el zorrillo ese. Ah, un potenciador de esos. Bien. Vale, igual pegamos el daño. Buen comienzo hoy. Se perdió, pero como decía, no fue tampoco mucha la diferencia. Matanza. ¿Otra vez? Elige tu campeón. Ah, bueno, no, este es el de capturar el punto. A ver, ya tenemos un heal. Bueno, seguiré trabajando un poco en mi Tyra. Personaliza tu campeón. Cuando vayamos con todo, mando el de... El de los skins. ¿Cuál me pongo? A mí me gusta mucho este. The hunt calls. Y este. No. Y este. En fin. Y vamos con todo, no muy tarde. Ya no lo voy a poner faltando 2 segundos. Hay gente que sí lo hace. Una Sky. Vamos a ver si puedo molestarla un poco. Oh, rayos. Eso de estar viendo estados de WhatsApp. Está lerdo esto hoy, ¿cierto? Lolis y waifus, está pegado esto. Bueno, ayer, comentar un poco, ayer estuve en el modo entrenamiento largo rato probando varios tanques, más que todo. Y por ahí seguiré en entrenamiento, si es posible. Porque yo creo que hay que tener un punto ahí.
La batalla comenzará pronto. Ah, bueno, mientras comienza, ahora sí voy a fijarme a ver cómo era. Too slow. Paladins. Tercera persona. Es que se me olvidó cómo es. O no sé si lo quitaron. 5, 4, 3, 2, 1. El punto de captura ha aparecido. Ahora me fijo. Que comience la batalla. Mira, esto está aquí nomás. Los rayos. Oh, esta vez no. Pero ocupo curarme. Ah, rayos. Ah, bueno, está aquí. Intentaba ver el Sky. Claro, apareció ahí. Ahí sí se me fue. Nos estamos tocando el punto. Yo solito ahí tratando de tocar esa cosa. El punto de captura ha aparecido. Total que ya voy a ir a hacerle focus a la Sky y si no quieren agarrar el punto salado de ellos. Esta es una de esas partidas donde el equipo no puede o no quiere ir a agarrar. Ay, rayos. Casi la bajo. Pues por lo menos hay que agarrar la partida para practicar. Behold, the dragon, oh, casi. El
punto de captura aparecerá el proceso de captura. Doble eliminación enemiga. ¿Dónde es el punto? Ahí arriba. Doble eliminación enemiga. El enemigo está en matanza. El Poneme el derruidor para ese pequeño escudo que anda ahí. Ya no lo necesito, ya vamos a perder, pero bueno. Ok. You only won your test eyes. Es que ese equipo no el otro ya parado. Bueno, no importa. Partida de práctica, partida de práctica. Bueno, ahí está. Por lo menos pegué el daño. Se nota que estaba intentándolo. Qué vámonos al inicio. Vamos si hay alguien por acá. Compañero, vamos a invitar al compañero. Y Luciano Nuf también anda por ahí. Vamos a ver si se viene. Esos son los que están por el momento. Ahora después viene Ero. Dijo que iba a venir ahora después. Mientras vamos buscando una... Mira, ya soy nivel 10. ¿En qué momento? Con la otra cuenta estaba pegado como en 7. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Y a ver qué sale. $77,772, casi puro 7. Selecciona un campeón. Personaliza tu campeón. Nos mandemos el aumento, a ver. Escojan todos sus skins. The hunt calls. Ah, puta. Ah, sí, perfecto. Ah, el de lobo no sale.
Es que quería ver si podía llevar la montura del lobo, pero no. Tengo que ver mucho, pero mucho mixer para eso. Bueno, ahí está pegado. Supongo que va a tardar un rato. Ya va a haber más estados de WhatsApp. El riesgo de que suene algo extraño ahí. There's a beast in every woman. It stares when you put a gun in her hands. Okay, ya estamos. Just somehow we can stalkear a la chamaca que me gusta. Prepárate para la batalla. Estras. Ah, bueno, en fin, no me fijé. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El punto de captura ha aparecido. Rayos. La batalla ha comenzado. Muchachos, hay que meternos porque si no nada pasa. Yo algo juegos verdes de este skin que van. Seris, rayos. El punto de captura ha aparecido. Ya tengo un montón de puntos. Necesito comprar la recarga. Judged and found wanting. Ah, maldita piedra. Ah, you are not
El punto de captura ha aparecido. I will pass judgment. Ahora sí. Ahora sí vamos bien. ¿Dónde está el punto? Ah, está aquí. Los rayos. Está como ahí atrás. Nara, que dura pelar. El punto de captura ha aparecido. Eso, qué bueno. I'm the queen of the hunt. Ah, qué bien, pegamos ahí la jugada. Uf, cuánto. El punto de captura aparecerá. Estaba comiendo. Ah, ok, muy bien. Y por ahí te invité y vi que no pudiste llegar, pero cualquier cosa ahí, si querés jugar, me avisas. Perfecto. Bien, 300 de oro, excelente. Siempre un poco más, yo creo que nos mataron solo como dos veces. A ver, en la diaria tengo que hacer aquí curación, debería agarrar a Jin un rato. Sí, nos mataron dos veces nada más. ¿Puedo venir? Claro, ya te invito. A ver, ¿dónde es esto? Acá. Perfecto. Ahí tenemos al pinche Dinos otra vez con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a seguir, voy a hacer la tarea de curar, o intentaré por lo menos. Así que si puedo, voy con Jimmy. Batalla a muerte en equipo. Personaliza tu campeón. Ya no tengo. Elige tu campeón. Bien. Thank you.
encanta el espejo de Twitch de Jing. Why are we sitting around when our friends are in trouble? Ah, bueno, lo que quería yo ver. La beta abierta de 60.000. Parece que lo quitaron. Ah, rayos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Que comience la batalla. La batalla comenzará pronto. No, rayos, me persigue la bruja. Rayos. Sante Wekona. Doble eliminación enemiga. Stop it!
Invasión enemiga. Triple. Están muy cerca. ¿Pero qué? Vamos por ganar. Bien. Buena. Hola, hola, Ero, lléguele. Ya estamos aquí jugando. Ya lo invito. A ver, saqué la tarea. Creo que sí. Uf, no, hice 35,000. Ahora sí, ahí tenemos a Ero.
asedio. Selecciona un campeón. Debo seguir gileando por el momento. ¿Cómo hago para quitar un número que sale sobre los personajes? ¿Cuál número podrá ser? No sé cuál será, pero tal vez en opciones del juego o algo así. Ahí está el toro ese, ese cabrón toro, hay que hacerle buen focus. Prepárate para la batalla. Tienes un personaje nuevo y sale sobre el 1-2. 4-3. Quita el 1. La batalla ha comenzado. Al toro hay que hacerle focus. Buena. Hay una mid atrás. Atrás creo que queda un soldado.
Dieron al toro en salchicha, hay que matarlo. Ah, ya se le quitó. I can think of a use for that. El punto de captura aparecerá en 15 segundos. El enemigo está en matanza. Doble eliminación enemiga. Quedan 15 segundos. Good night. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Doble eliminación enemiga.
que el punto de captura aparecerá en 15 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El enemigo está en matanza. Tiempo adicional. Ganamos. Lo peor es que la serie quedó AFK. Ah, no, ahí va. El enemigo es imparable. El enemigo es imparable. El otro iba volando por allá, qué bueno. La MIF viene por atrás, creo. Quedan 30 segundos. Hola, hola. Ya te leo. Tu arma tiene un símbolo de Twitch. Se escucha bajito el micro, gracias. Sí, el arma tiene un símbolo de Twitch, efectivamente. Vamos a ver si podemos arreglar un poco lo del micro. Tal vez ahí. Ahora ahí mejor, perfecto, gracias. Aparecerá en 15 segundos. Vamos a bajarle también un poquillo al juego. Puede ser eso que afecte un poco también. Y sí, el pues ahora se congeló, sí, porque estaba en otra ventana. Ya va a regresar. El símbolo de Twitch se consigue linkeando la cuenta de Hi-Rez a tu canal de Twitch.
Esa MIF tiene justicia de la calle. Sí, dime. Doble eliminación enemiga. Vamos a capturar esa cosa, muchachos. Bien, buena. ¿Dónde están las lolis del título? Bueno, ya te voy a mostrar alguna. Bueno, esa es una. Esa es una. La otra es Io. Sí, yo ese estilo de pelea lo usaba mucho cuando jugaba con Mif en la otra cuenta. Esa no es una loli, claro que es una loli. Vamos a ver, ahí tenemos al pinche Dinos. Excelente. A ver, campeones, campeones lolis. Bueno, hay una que es muy loli. ¿Qué se me hizo? Esta. Esta la tenía en la otra cuenta. Bueno, aquí también, obviamente. Mif, definitivamente Mif. Una waifu es algo más como esto. Pero bueno, son puntos de vista, compañero. Seguimos por acá. Loli media waifu. Sí, también vale. Bueno, estamos jugando por acá con Eros Dance y con el pinche Dinos. Ambos espectadores del Echi canal. Muchas gracias por estar por acá acompañándonos. Las tengo en el sótano. Me da miedo preguntar. Batalla a muerte en equipo. No vi cómo estaba con lo del healing. Elige tu campeón. Bueno, supongo que... ¿Cómo curaba ella? Ella cura con el zorro. Bueno, voy a intentarlo, a ver. Es que no me acuerdo. Personaliza tu campeón. Es la última que voy a jugar. Oh, ok. Me la robaron. Otro taco vino y se la robó el... Cabrón. Let us shine upon this battlefield. Claro que es una loli. Uf. Es un poco difícil de usar, no sé para qué la agarré. Bueno, para verla, supongo. Las chichis las tiene un poquito grandes. Sí, pero es de esas lolis que son de chichis grandes. Las hace muy interesantes. Ya, pucha, y está nuevita, vea, no tiene nada.
Vamos a ver qué tengo por acá. Vínculo vital. Vamos a reforzar el estilo con el mazo. 4, 3, 2, 1. Que comience la batalla. Ah, no escogí. La batalla comenzará pronto. Ahora sí. Primera sangre. En el centro de curación para todos. Sí, tira una como una flecha mágica o algo así. Voy a refrescar aquí mi monitor de transmisión, ya se me quedó ahí en negro. ¡Oh, rayos! Doble eliminación enemiga. Doble eliminación enemiga. Triple eliminación enemiga. No me gusta esa Loli, ¿por qué? Eso es, así me ayudan a llegar a los 100.000 de curación. No, mataron a mi zaguate. Tres segundos. Creo que no debí ponerlo ahí. Oh, estoy cargando. Vamos a sacar el Cronos y vamos a sacar el Áncora para aguantar un poquillo más. Voy al centro si puedo. El enemigo está en matanza. El enemigo está en matanza. Se palmaron a mi zaguate. Cambia de personaje, no se puede. Una vez que se escoge personaje hay que seguir hasta el final. No es como Overwatch, lamentablemente. A la próxima, ah, sí, claro.
Bien. Vamos perdiendo, pero bueno. Cura para todos aquí. ¿Viste el capítulo 3 de Boku no Pico? Entonces te gusta el yaoi. Bueno, para gustos colores, dicen. A mí me gusta el yuri. Estoy viendo Valkyrie Drive. Luego una más, perfecto, vamos a una más entonces. Mira, y gané en curación, qué mentira. A ver si eso cuenta para el, sí, para el objetivo. Son, es que son 300.000. Ah, no, esto es experiencia. Parece que lo de la curación ya está. Es acumular experiencia y eliminaciones ya casi. Y tengo que ir a Mixer a ver streams. Boku no Hero. Nuestro héroe. Ok. Vamos ahí. Ahora sí voy a cambiar de personaje. Y no sé por qué mi monitor de transmisión se me quedó sin señal. Solo veo el chat. Bueno, en todo caso solo necesito ver el chat. Pero pues, no sé. Se le habrá dañado el internet o algo. ¿Qué hora es? En unos momentos vamos a ir a jugar Overwatch. Ah, ya regresó, qué extraño. Yo no entiendo nada, muchachos. Nada entiendo. Batalla a muerte en equipo. Batalla a muerte. Bueno, ahora sí vamos a irnos aquí con selecciona esta. Un campeón. Con esta muchachona. Personaliza tu campeón. Ay, este juego. ¡Ulala! Así es. No, ya no tengo aumentos. Creí que tenía. Y el desbloqueo cuesta. No, es muy caro. Mejor que salga solo. Sí, fanservice al máximo. Eso sí, amigo, eso sí. Aquí el fanservice está garantizado, pero garantizado. Le falta un poquito, para mi gusto, yo creo que es poco. En Skyrim le puedes quitar la ropa. No. Yo juego Skyrim con mi hechicera sanamente. Mira, tengo que volver a hacer
Ah, no, es que esos streams yo los estaba haciendo en otro lado, con razón. Yo llevo un personaje en Skyrim que lo estuve transmitiendo, pero no lo transmití en Twitch. Debería transmitirlo. Ok. Potenciamos ahí, compramos manos diestras. Cuando eso esté al máximo. Juega Skyrim, está bien. Pero aquí no hay nadie. Un enemigo ha conseguido la primera sangre. Maldamba por ahí. Doble eliminación enemiga. Triple eliminación enemiga. Hoy las MIPs andan muy intensas. Koga. A ver si ya tenemos. Sí, esto hay que subirlo pronto. Esta la vamos a perder, muchachos. Tampoco. El enemigo está en ya te leo. Te encontré. Itzkita. Debería ser un personaje mujer en Skyrim. Claro, dale. A decir que no maté a nadie. Doble eliminación enemiga. Alboroto enemigo. El enemigo está en la casa. Y es la loli esa de los cuchillos. No, pero qué demonios. Ah. Es imparable. La que pone todo oscurito es la loli esa de los cuchillos. Ay, maldamba. Sería bueno comprarnos un poco de defensa, pero yo creo que ya perdimos. Sí, ya perdimos. Cae uno y perdemos. El enemigo está en matanza.
Sword Art Online no es un anime de acción. No sé, yo no he podido pasar de la segunda o tercera temporada, no sé. La segunda, creo. Nueva Mouchinder. Es el romance de Kirito y Asuna. Sí. Sí, yo me quedé ahí en esa parte de lo primero. Kirito con sus waifus. Humo de daga. Ah, ok, esto es de Sky. Qué mentira, pegué flanco y no hice nada. Chao, chao, Dark Dieck. Muchas gracias por jugar hoy también. Muchas gracias. Ok, yo voy a jugar una hasta ganar y me voy a Overwatch un rato. ¿Y Skyrim? ¿Cuándo vas a jugar Skyrim? Puede ser que este fin de semana lo retome. Asedio. Elige tu campeón. No sé a quién elegir. A ver, ¿qué falta? Tanque. Uy, no, yo soy malísimo tanque. Bueno, voy a probar el tigre este, a ver qué. No, el tigre es daño, además. Vamos a ver, primera línea. Vamos a probar a Torbjorn. A ver cómo nos va. Personaliza tu campeón. Ah, es el Engie. ¿Y cuándo vamos a volver a traducir anime? Era entretenido. Gracias, gracias. Sí, tengo por ahí unos proyectos que quisiera continuar. Por cierto, encontré Yurusei Yatsura en japonés subtitulado. El men que estaba borracho con su amigo. Ese es Mason Ikoku. Te lo escribo aquí en el chat. Bueno, vamos a ver. El daño de las torretas aumenta un 20%. No sé cómo funciona este personaje. Supongo que... vamos a poner el Cronos para reducir. Después tal vez agilidad. O el de arrancavida puede que funcione. Primera vez que juego con este personaje. Con el Engie. A ver. Muy rápidamente las habilidades. Torretas con el Q. Ah, ok, listo, listo, lo tengo, vámonos. Siempre me olvido, sí. Esos nombres tan raros que tienen algunos animes. Ah, no, hay otro Engie aquí. Tenemos dos Engies. Hay aquí un Koga, que sí es un Koga. Yo mejor me salgo de aquí. Barricade going
enemiga. Esas torretas sí que no sirven pa' un carajo. Por cierto, volví a estudiar japonés ahora que mencionas eso. Me gustaría tener un poco más de conocimiento para no depender tanto de los doblajes que ya están hechos. ¿Cómo se llaman los samuráis japoneses raros? Pueden ser los shogunes o los... ¡Wow! Pueden ser shogunes o pueden ser... ¿Cómo se llamaban los otros? Los que no tenían dueños. Se me olvidó cómo... Los... Zenin, algo así se llaman. No me acuerdo. Uf, sirvió la torreta, parece. ¡Ah, rayos! Tengo que salir de ahí. Uf. ¡Wow! ¡Qué raro! Desde hace un cierto tiempo no volví a pegar headshots. Antes era tan fácil y ahora no. Que todavía en Japón muchos, en especial en Kioto. El enemigo está en matanza. Aquí sería bueno un mano diestra. Yo veo que este Engie como que carga muy lento. Así ya estamos. Vamos así. La ulti que hace, no sé ni qué hace la ulti. Primera vez que juego con este personaje. Ah, saca como una torreta de fuego, Dao. La hice malísimo. Que son como gente pintada. Esa gente pintada pueden ser actores del Kabuki. El Kabuki Gekiyo, del teatro Kabuki. Voy, que se me vuela la bata. No. Que por cierto, Jiraiya de Naruto, el maestro Jiraiya, pues era más o menos así. Más que era escritor, entonces tenía muchas cosas como cuando él se presentaba, era estilo Kabuki. Muy interesante. Jiraiya sensei. El punto de captura aparecerá en 15 segundos. Ah, sí, esta carga rápida, sí. Clic derecho. Ah, sí, saca el escudo, un salto, cinco, torreta. Cuatro, ok, tres, ok. Dos, uno. El Kabuki. Ay, al fin pegué un headshot. Tengo días que no pego uno. Bien, a salvo. Viene el Koga atrás. No.
¿Qué le faltó? Bien. No está tan mal este Engie. ¡Ah! Pensé que me iba a empujar. Qué bien. Ahora sí jugamos muy bien. ¿Cómo se llamaba el Kabuki de Maison y Koku? Puede que te esté refiriendo a Yotsuya. Sí, que me decías que era el samurái, sí es Yotsuya. Pues me gusta como funciona este Engie. Ok, vamos a poner esto para que el escudo salga más rápido. A ver cuánto tarda. Oh, rayos, creo que se queda ahí hasta que lo destruyan. Ah, no, ya. 10 segundos. Ok. Vamos al puro punto a hacer un mosquero. Koga anda por aquí. ¡Ah! ¡Qué injusto! Sí, Yotsuya muy gracioso. El áncora. Bueno, hay que detener esto. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias Flipaku por estar por acá y conversar un rato conmigo. Te lo agradezco mucho. Nos vemos. Creo que yo estoy poniendo lo más mal ese escudo y esas torretas. Yo pongo mi escudo y ya parece destruido. Me está agarrando sueño. Ok, ok. Gracias, Facu. Buenas noches. Segundos.
15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Y el arrancavidas, supongo. Es que esas torretas, no sé. Bueno, en todo caso, esta escopeta pega como duro. Entonces, está bien, digamos. Aparecerá en 15 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Que dicha que ese Sky no anda así como persiguiéndonos. ¡Ah! ¡Caigo! No, mi ulti la destruyen así rapidísimo. Si capturamos, ganamos. Gracias. Koga está cayendo, Koga cae. Ah, bien. Consecutivas. Muy bien. Qué maneras, qué buena manera de terminar el stream de... Llega a decir Overwatch de Paladins. Ese es otro personaje que quiero aprender a usar, el Koga. Ah, qué buena manera de llegar. Muy, pero muy bien. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que sería Overwatch. Lamentablemente ese no lo puedo transmitir. Por mi conexión de internet, no parece ser suficiente para el juego, igual la compro, en todo caso. No, ganamos ahí en primera línea con el Engie, y vemos a Aero también en la curación, hizo una excelente curación. A ver qué nos dieron, ah bueno, tengo que seguir jugando con Engie, me gustó en realidad. Y bueno, perfecto, entonces... Vamos a ver si Aero se apunta al Overwatch. Y en todo caso, yo voy para allá. Muchas gracias a quienes vinieron al stream. Siempre es agradable tener esa compañía, esa conversación. Y pues bueno, pasamos entonces a lo que sería Overwatch. He subido con la nueva cuenta de nivel increíblemente. En la otra estaba pegado en 7, no sé por qué. Ya vamos casi para nivel 12, 11. Para nivel 11 y bueno... Claro, ahí llego a Overwatch. Perfecto, perfecto, Aero. Muchas gracias. Entonces, bueno, ni hablar. Dejamos esto por acá. Esto fue Paladins el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana para otras partidas por acá en Paladins. Este juego está excelente. Está muy, pero muy activo. Y por dicha, este sí lo puedo transmitir decentemente. Así que, bueno, gracias.